Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy vamos a jugar el cuarto capítulo de Trackline Express. Les voy a contar algunas cosas que he hecho. Miren, me conseguí un mortero. Bueno, la catapulta ya la han visto. Le hice varias mejoras a la locomotora. Parece un Transformer. Realmente está súper poderosa. Hasta le metí una lamparita de luz. De esta mina exploté todo lo que pude. Saqué madera, saqué todo lo que pude sacar de esta zona. Como pueden ver, está absolutamente seca, ¿no? No hay nada más para hacer. Entonces, voy a avanzar. Como pueden ver por la línea de abajo, en el juego nos muestra. Uy, ¿qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Ese evento tan raro? 29, 26, 25. Me da miedo ese evento. Mejor vámonos de acá. Me da vaina ese evento. Está anocheciendo, prepárate porque unas oleadas de troles furiosos aparecerán para atacarte. Arma a tus pasajeros y refuerza tus defensas. Bueno, a mis pasajeros no los he armado porque no sé cómo se arman. No sé si se referirán al que yo tengo en este momento aquí abajo. O sea, al que maneja el tren. Pero en cuanto al cañón y al mortero, estoy súper, hiper, mega preparado. O por lo menos yo me he sentido así. Bueno, voy a sacar agua de aquí. Claro, cuando es de noche es más, como más peligroso. Como que lo atacan a uno más. Pero pues yo necesito estas fuentes de agua. Así que lo siento, quiero saber es qué era lo que estaba pasando aquí en la anterior, porque por acá algo pasaba, pero no sé qué fue lo que pasó. Son varias oleadas de enemigos, ¿no? Pero la noche, ¿cuánto se demora en pasar? Ah, ya se está completando. Listo, esas son cosas para mí útiles, claro que sí. Son varias oleadas, pero me gusta la idea porque, ¡ay, Dios mío! ¿Qué son esos? No, esos no son buenos. Uy, esos aguantan mucho más. ¡Ah! Son troles. ¡Ay! ¡Me van a dañar el tren súper fácil! ¡No! ¡Uy, no! ¿Cómo me lo dañaron de fácil? Son varias oleadas. Me preocupa mucho esta parte del. Donde los troles se acerquen ahí, me la dañan. Vigila y defiende. Ah, no sabía que uno podía subirse acá y desde acá defender. A ver, los que vengan. No voy a dejar que ningún troll me vaya a joder la locomotora que ya de por sí está jodida. Ninguno. Ni usted. ¿Esto para qué sirve? Oh, son recursos. No sabía que esas bolitas. Ah, entonces es eso. Esas bolitas son recursos. Mire, ¿qué le iba a pensar, no? ¿Hay otra oleada? Pues mi impresión. Tengo que aguantar, tengo que aguantar. Viene la tercera oleada. Venga, ¿y los de atrás sí los han destruido? Ay, sí, aquí atrás se han destruido también. Mi cañoncito ha servido. Por favor, por favor, por favor. Necesito acabar con todos. Allá veo que el cañón está atacando a varios. Bien. ¿Y por acá vienen más? No. Creo que todo bien. El problema es que si me destruye mi vagoncito, me acaba con mis pasajeros. La última oleada, la última oleada. ¿Pero dónde viene la última oleada? ¿De todos lados? ¿De dónde más? ¿De atrás también los desgraciados? Listo, adiós. No más oleadas. Todo sano, todo bien. Creo. Es que cantidad de papas. Pero muy pocas monedas dejaron estos desgraciados. Ojalá saliera una. Algo para ahorita montar alguna fogata o algo. Bueno, voy a arreglarlos. ¿Cómo se consigue para arreglarlos? La llave inglesa. Se hace con esta vaina. Vamos a reparar. Oiga, pero me reemplazó el hacha, ¿o es mi impresión? No, esperen. Esperen que necesito reparar. ¿Cómo reparo? Aquí me muestra que está bien. Quite de acá. No. ¿Cómo puedo arreglarla? Mire, ahí dice que está dañada esta parte, pero no me sale la opción de reparar. ¡Uy! ¡Hay piratas! ¿Piratas? ¿En serio en ese laguito? ¿Hay ahí alguien detrás de ese muro? ¡Ah! Tremendo bug. Uy, moneditas. Comernos una baba.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque aquí lo que tenemos es varias cosas para hacer. Miren, agua, por ejemplo. Aquí que podemos construir una parcela, podría ser. Ay, sí, ya no tengo el pico. Sí, ya no tengo el pico porque lo reemplacé por la vainola esa para repararle el tren. A ver, ¿qué más me puedo inventar? Tanque de agua, depósito de madera. Pero para eso tendría que crear ¿un qué? Un vagón, no, una plataforma. Una plataforma y creo un vagón para llevar madera porque sí, ya veo que es necesario llevar la maderita. Y ahora sí hago el depósito de hierro, de petróleo, agua, de madera. Voy a coger un poquito de carbón, lo echo acá. Vamos a crear el este de madera. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Es que no. Dice que se va a abrir una tienda dentro de poco. Ok, sería bueno. Para ahorita llevar todos estos maíces y venderlos. Necesito dinero. Necesito money. Money, money. Mientras tanto me va a hacer el pico. Que se hace con madera. Vamos a vender esto. Vamos a vender esto. Vamos a vender toda la piedra que podamos. Todo lo que podamos. Todo lo que podamos. Para recoger toda la plata que necesito. Necesito hacerme el dirigible. Listo. Esto. Ay, yo no sabía que había papas acá. Bueno. Ahora sí vamos a hacer el dirigible. El dirigible lo voy a hacer. ¿Cuánto necesita? 3 de madera, 3 de hierro, listo. Ya con la defensa segura es mucho mejor para mí. Y ahora necesitamos, ahora sí, pues crear el hierro, así que necesito carboncito. Y de paso para mover el tren, ¿no? Necesitamos solo dos, así que tampoco nos pongamos a... ¿Cómo? Uno de tus pasajeros está deshidratado. Ah, pues él, obviamente. ¡Ay, qué chévere! Está deshidratado. Uy, hijo de madre. Siempre, siempre es. Va a tocar quemar esta. ¿Esta qué? Esta. Fogata. Voy a quemarla. Voy a quemarla. ¿Qué? La ovejita. Lo siento, pero es que necesito comida. Miren. Casi que me recuperé básicamente todo. Casi que todo. Bueno, vamos a movernos porque necesitamos agua sin dejar solo la zona de la mina porque necesitamos lo que hay ahí en la mina. Avancemos. Y hasta aquí llegó el tren. No hay más. ¡Ay! Eso. Vamos, miren, cada vez recolectamos más monedas. Eso es bueno. Listo, ahora a tomar agua. Deberíamos crear un tanque de agua para llevar agua. Eso sería bueno, aprovechando que acá hay harta agua. No sé qué tan viable sea, pero sí deberíamos crear como el tanque. Hasta que saquemos todo el carbón posible de la mina de allá. Y ahí ya miramos si es necesario que llevemos el agua de acá. A ver, vamos a ver. Necesitamos 21 de carbón, metido, como 23 de carbón, porque hay que tener en cuenta también el horno. 15. A ver. Va para acá. Todavía me falta. Y tomemos agua hasta agotar. Bueno, aquí ya se agota esta fuente de agua porque quedan 7. Ya nos alcanza tampoco para mucho que digamos. Listo. Ahora, ¿cuánto carbón dijimos que nos faltan? 2. 4 de carbón. Y ya lo demás lo sacamos en piedra o en lo que podamos. Ay, no lo saqué bien. Entonces, aquí. Aquí y aquí. Listo. Y ahora lo demás lo sacamos es en mineral, ya sea hierro o piedra, lo que salga. Mire, hierro. Piedra. ¿Dónde dejo la roca? Aquí donde estamos haciendo esta coleccioncita de rocas. Ah, y acá hay otra fuente de rocas, mire. Pero no hay más agua. Ay, va a caer agua. Aquí.
Qué bien. ¿Qué podría yo más hacer? Parcela, pozo, bomba petrolífera, train. ¿Cómo se desbloquea el tal cocodrilo? Una poderosa locomotora accionada por electricidad. El turbocargador. Ah, para crear de gasolina. ¿Y cómo? Ah, con petróleo, claro. Ballesta, cañón. Bomba, torreta de vagón. ¿Qué dice? Cuando se acopla a un vagón, lanza flechas a los enemigos que se acerquen. Me gusta mucho. Hacha, punto de guardado, depósito de carbón, depósito de mineral de hierro, depósito de hierro, depósito de rocas, tanque de agua. Me gustaría, pero tengo que crear entonces ¿qué? Otra plataforma, pienso yo. Voy a crear otra plataforma. Para pronto crear ahorita el pozo de agua. ¿Cómo vamos, agüita? Cáeme. Ah, bueno, les comento que las nubes, cuando cae agua, si sí cae un rayo, pero sobre el rayo cae otra gota de agua, entonces se apaga el fuego. Pero si no, graves. Más de buena, solo agua. Bueno, avancemos a ver. Bien, aprovechemos acá. Guardemos. Y aquí, no sé si sacar minerales o sacar carbón. ¿Qué sacamos? Que bueno, esto es esta roca, sí o sí. Hay que tenerlas acá, pero me preocupa es la sacada del carbón. Vamos a sacar lo que podamos de minerales. Es que, el problema es que sales piedras también. Va a tocar es crear otra esta de piedras. Para mí que sí, me va a tocar es crear otra esta de piedras. Mire, solo uno de cambio de piedra ya tengo. Ya tengo casi para otra colección. ¿Será que me hago otro este de piedras? A ver. Bomba, torreta de vagón. Depósito de rocas. Hagamos otro depósito de rocas. Y lo echamos en ese vagoncito que tenemos ahí. Con las rocas y llevémoslo de una vez. Y coloquémoslo acá y esperemos de una vez la lluvia que va a caer por acá. A ver si me alcanza a caer a mí. A ver si me alcanza a caer un poquito de esa lluvia que va a caer acá. Uy, sí, más de buenas. Bien. Bien. Excelente. Bien. Bien. Listo. Ojalá el último no sea un rayo. Eso, agua. Con esto puedo seguir explotando esa mina un poquito más. Mire, salió más mineral de hierro que necesitamos también. Más piedra. Eso. Esa vaina. Mi pregunta es, ¿cuando se acaban las flechas del dirigible o del cañón, se destruye el cañón o se toca volver a construir otro o cómo es la cosa ahí? Yo creo que voy a dejar hasta que le queden por ahí tres de agua. Listo, creo que ya. Arranquemos, movámonos un poquito, no tanto, porque quiero seguir explotando la mina. Esperemos que acá vienen unos malotes a jodernos la vida. Y paso a ver si de pronto alguno de ellos trae agua o algo. ¿Por acá hay agua? No. Ay, sí, miren. Sí nos sirvió la parada. Pero esperémoslos acá. Miren, y aparte hoy otra mina acá, miren. Pero hasta aquí. Ay, Dios mío. Voy a venir otros más por acá. Ahí va, ahorita sale uno. ¡Au! Me cascó re duro. Debo moverme más. Es que yo pienso, me confío mucho. Pero no dejaron botado nada. Y ahora me dejaron con poca vida. Yo no dejé más piras. Ah, no, yo vendí toda la comida. Yo vendí toda la comida. Ya que si recojo madera. Ah, y ahora ya no tengo el hacha. Ah, hueva. Y mi hachita. Hasta que miremos que si algo de aquí necesita ser arreglado. Porque es que a mí no me sale que esto tenga que ser arreglado. Agua, 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 agua. Y minas. Todavía la otra mina sigue.
Disponible no. Bueno, pero tenemos agua, o sea, podemos aquí usar el pozo. ¿Cómo se hace el pozo? Madera y piedra. Bueno, fácil. Piedras aquí. Y madera de aquí. ¿De dónde es? Ah, de aquí. Ahí ya tenemos el pocito. Y de ahí saquemos agua hasta que recuperemos y aprovechamos, sacamos madera, sacamos carbón, bueno, todo lo que podamos. Ya. Entonces, vamos a hacer el hacha. Necesitamos una monedita. Ah, es que se reemplazan las herramientas. Ah, pero él las bota, no las. Ah, bueno, solo las. Entonces yo las puedo estar intercambiando. Saquemos toda la madera que podamos de acá. Y ahí miramos qué nos queda mejor. Sin más madera. O quemar la madera y convertirla en carbón. A ver. ¿Qué será más conveniente? Ya casi vamos a llegar al final de la estación. Vamos, ¿dónde es que estamos dejando la madera? Aquí. Uy, pero yo veo que en verdad no tenemos como carbón. Yo creo que nos va a tocar es enfocarnos en crear una mina. Creémosla. ¿Cómo es? Con piedra y madera, precisamente. Empecemos a sacar carbón. Porque sí necesitamos. Y ahorita sacamos más agua para recuperar el carbón. O sea, para recuperar energía y para poder seguir sacando carbón. O ahora sí sacamos más minerales. Listo, carbón. Saquemos agua. Saquemos las últimas gotas de agua que nos queden. Que son nueve. Nueve gotas habían. Y hasta ahí. Listo. Ahí ya lo que vamos a hacer es sacar. No, mentiras. Toca sacar más carbón. Yo creo que más carbón. Y ahorita si lo vemos viable, pues sacamos más minerales o algo así. Más roca. Por lo menos hasta que nos queden unos 3 o 4. Además, adelante algo va a pasar. Ahí la línea nos dice que hay como una calaverita. O sea que sí, algo va a pasar más adelante. Para mí que o nos van a recibir enemigos o algo más. Bueno, yo creo que ya. Enemigos. Se los dije. Pero no hay agua. ¿O sí? ¿Por acá hay agua? Pues dice que va a llover. Exactamente acá. Donde no hay vigilancia. Ahorita van a empezar a aparecer los enemigos. No. ¿Qué hago? ¿O seguir derecho? ¿Qué hago? Cuando hay minas y todo. Que me conviene. Y al parecer allá hay un este de agua. Una fuente de agua. Lanza que hacha pala mina. Parcela. Uy, qué bien. Uy, el coso ese dispara muy bien. El Zeppelin dispara chévere. Solo que él depende de qué tan cerca esté de la zona donde tiene que disparar. Una papa. Por fin, comida. Porque también estoy súper herido. Va a salir el de acá. Recibámoslo con amor. Y monedas. Qué bien. Y acá hay otro. Otro. Bien. Listo. Ya, recoja la moneda. ¿Qué más podemos hacer? Dentro de lo que podemos ahorita hacer, ¿qué más podemos hacer? Nada. Listo. Pues qué, ¿movámonos o qué hacemos? A ver, todavía puedo sacar más de la mina que yo tenía acá montada. Ya no alcanzo. No alcanzo. Me hago daño. Ah, pero ¿será que la puedo desmontar y llevármela para otro lado? No, ya no me la puedo llevar para otro lado. Vamos, vamos. Con el poco carbón que nos queda, toca. ¿Ya llegamos o qué? Pero me dan la opción como de. ¿De qué? Sí, como la opción de a ver qué otros recursos utilizo más y almaceno. Y ya. O sea, como quien dice. Mire a ver si puedo hacer algo más con ese poquito que le queda. Y ya. Bueno, yo lo que voy a hacer aquí entonces es almacenar madera,
Pues ya, porque qué más. Bueno, más también que me quede 4 de agua. Bueno, pues listo, ¿no? ¡Lo logramos! Uy, vamos a pasar por una zona desértica. Habrá muy poca agua, pero muchos campos petrolíferos. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Podemos extraer petróleo y construir máquinas para conseguir los recursos que podamos necesitar. Pues bueno, amigos, creo que vamos a por el momento a dejar. Dice que utilice una excavadora. Vamos a dejar hasta aquí por el momento. Gracias de verdad por haberme acompañado. No olviden darle like. Dice que 3 minutos para que empiece un fuego. Entonces no olviden darle like, comentar, suscribirse. Y amiguitos, nos vemos en la próxima. Bye bye.